¿Qué tal? Que todos ahí nos agarran así de sorpresa porque aún estamos como en el jet lag de las elecciones. Emocionante jornada por lo que estaba sucediendo. Le saluda Ben Kenching en esta platicadita goma de la goma de la goma del Afterboto. Me acompaña Don Quique Godoy, el hombre de los números, de las cifras, de las proyecciones. Ahora, te echan la culpa de todo lo que sí acertaste y también de lo que no, o sea, sos el villano integral, pero algo que no estaba en tus proyecciones, algo que se pasó de las cifras y algo que te sorprendió y dijiste, ah, pucha, todavía puedo sorprenderme de las cosas que pasan en el ámbito político nacional de Guatemala. Quique, ¿cómo viste todo? No, ven, fíjate que la verdad, pues obviamente la sorpresa principal son tres cosas que pasaron ayer, que una es sorpresa, porque de verdad no se esperaba, y te lo digo así, ni la gente de Semilla lo esperaba. He hablado con ellos antes y después, obviamente felices, pero no lo esperaban. Pues sí, el resultado de Semilla fue algo que no necesariamente esperábamos ni los analistas. Si vos ves, todos quienes hicimos proyecciones teníamos un rango similar. Un partido UNE con mucha fuerza, un partido Vamos con su organización territorial con mucha fuerza, un Cabal, una estructura que le iba a meter 20 diputados, y después Valor un poco más abajo. Y de ahí había una grada, y en esa grada, el primero en la siguiente grada, ya era Semilla, con Vos y otro par de partidos, con 7. Bueno, no sacó 7, sacaron 23 diputados. Eso, primera sorpresa. Segunda, pues no quedaron quintos, sino que la princesa quedó quinta, y ellos quedaron, o sexta, y ellos quedaron segundos. Te lo digo sincero, no lo esperábamos, un porcentaje bajo para quedar segundo, porque fue con 11%, pero sí es algo que sorprendió, eso sorprendió. Lo segundo, que un poco más, pero que igual, sorpresa que haya sucedido, es el voto nulo. Yo en mi proyección me había puesto que entre voto nulo y voto en blanco iba a salir más o menos 20%, entre los dos salió 24%. Un poco más arriba de lo que... Habías proyectado. Ajá. A ver, que las reacciones, o sea, ¿te acuerdas que ayer en la noche un primer signo de que algo no estaba pasando bien era, uno, Sandra nerviosa, pero luego Mulet asegurando, queriendo forzar una narrativa de que estaba en la segunda vuelta porque tenía que estar en la segunda vuelta, la encuesta lo había dicho. Entonces, ¿qué era la información que tenía y su proyección por ahí va? Y eso nos llamó la atención porque los números no estaban reflejando esa seguridad que Edmond quería transmitir a esa hora. Antes de continuar, un saludo ahí a las personas de Villanueva también, a Julio que también se conecta y a todas las personas que en este momento están comenzando a ver esta platicadita quitagoma. Quique, hablando de esas declaraciones que luego pesan porque fueron precipitadas. Solo anotar la pregunta esa de Emi, porque estaba buena, la de que ojalá no se sienta como Jimmy, pero estaba buena esa pregunta. Espérame, pues. Mira, cuando Sandra sale, sí se nota que está un poco desencajada. Ahora, yo tengo información que esta vez ella había hecho una estrategia distinta. Esta vez a sus estructuras. Les digo, miren, ¿cuánto pisto necesita usted para mover gente el sábado o el domingo? Tanto, usted, entonces apuntó, dijo, ok, ya tengo el monto, perfecto. El día después de la segunda vuelta, cuando ganemos, ahí les doy el pisto, les digo, a mientras trabajen. Entonces, mi impresión es que hay dos cosas que tuvieron impacto y ella se puso nerviosa ese día. Ella empezó a ver que venía cayendo. Yo más que tenía temor ella, porque la pasara Bernardo, creo que tenía temor que la alcanzara Meme Conde y poder quedar fuera de la segunda vuelta. Creo que eso la preocupó en un momento dado, que ella estaba consciente que se había jugado una carta así. El que le estaba quitando voto a ella era justamente Meme, porque estaba yendo tras las mismas estructuras, las alcaldías, las diputaciones del mismo territorio donde ella trabaja. Y el temor que creo que le empezó a entrar ahí es que de pronto caía suficiente como para que dos la pasaran y no entrara a la segunda vuelta.
Ahí te he perdido en lo último, no te escuché, Quique, si me puedes repetir. Le decía lo último, que yo creo que ella le dio temor que no le alcanzara para entrar a la segunda vuelta. Sino que era fuera y que Manuel Conde y Bernardo, por ejemplo, probablemente la pasaban. Claro, ahora yo creo que entre las proyecciones que tenía Sandra, a un rival como Bernardo no lo tenía en el plan B, C, D o E. O sea, aquí tiene que replantear cómo presentarse ante Bernardo. Nadie lo midió en encuestas para ver, hasta habían medido a Villacorta, pero nadie midió en encuestas, en Prensa Libre no sale en la encuesta, ¿qué pasa si es Sandra contra Bernardo? ¿No está? ahí leí unos tweets que decían, bueno, la gente nos está preguntando que si hay mucha expectativa por lo que pudiese pasar de un futuro gobierno de Bernardo Arévalo. Calma. Todavía no ha pasado la segunda vuelta. Ya, yo sé que luego me van a decir que soy un amargado y ácido, pero esperemos, ¿no? Ahora, acuérdense que cuando hay mucha expectativa de un gobierno o de algo diferente y no se cumplen a la primera, hay un desgaste que es doble, triple que un gobierno normal cuando se sabe que las cosas no caminan tan rápido como uno quisiera. No caminaron tan rápido como uno quisiera las cifras. ¿Qué pasó? ¿Cuál crees que fue lo que sucedió? Porque estas conferencias de prensa del Tribunal Supremo Electoral estuvieron muy lentas. Si eso era para transmitir certeza, no lo lograron. Creo que fallaron en eso. ¿Pero por qué tan lento este conteo de los votos? Dos cosas distintas, Ben. Una, realmente bajo el mecanismo actual donde tenés en línea la información y la puedes estar dándole refresh todo el tiempo, ya no necesitas conferencia de prensa, a menos que haya algo raro, o sea, a menos que haya algo extraño, un incidente o un conflicto. Pero si solo es para darte cifras, en lo que están hablando ya se actualizó tres veces. Ya hay otra. Sí, ya hay otra. Entonces, ya no te sirve mucho la conferencia de prensa solo para dar información. Sí creo que tuvieron un problema o de conectividad o de internet o algo por el estilo, por la velocidad para que estuviera entrando la información a los centros de cómputo, donde estaban simplemente retransmitiendo la información. La gente preguntaba por qué sale una cifra donde dice mesas capturadas y mesas publicadas, porque habían dos cifras una a la par de la otra. Y es que una vez que hubieran entrado, todavía hacían una validación antes de subir el sistema en vivo. O sea, ya se había tabulado la información, pero hacen un cruce último para validar antes de subirlo al sistema, a la plataforma ya en vivo. Quique, algo que mencionábamos ayer era este espacio que todavía tienen ciertos candidatos de darse a conocer, de llegar a cierto votante. Hay otros candidatos que ya llegaron a ese tope, que ya el votante tiene una opinión formada acerca de él, de ella, mejor dicho, en este caso, porque estamos hablando de la señora Sandra Torres. ¿Tiene capacidad, Sandra, de poder cambiar alguna de esta percepción, o esto ya es una cuestión de logística, de estructura? Porque aquí enemigos se pueden hacer aliados, decía por ahí que tal vez soy una voz minoritaria, pero creo que este es un panorama que puede, el más favorable que puede tener Sandra. ¿Por qué? Porque no era el que estaba en los números, y es el que puede suscitar tal vez una alineación de intereses de distintos lugares para querer frenar la llegada de Semilla al poder. ¿Hay algún chance? ¿Esto es pura estructura con penetración de imagen, de campaña? ¿Cómo va a ser esta segunda vuelta? Mira, sí, normalmente es parecido a la que tuvo Jimmy Morales o a la que tuvo Yamatei. Ni Jimmy Morales ni Yamatei tenían estructura. Los partidos eran pequeños, con muy poca presencia, poca organización territorial, y respondieron mucho a redes sociales. Ahora, aquí hay una cosa adicional. En el 2015 había una penetración de un 35% de redes sociales. En el 2019 había una penetración del 47-48% de redes sociales o internet en general. Hoy hay 75%. Entonces necesitas cada vez menos, lo demostró también Carlos Pineda, lo demostró cada vez que necesitas menos estructura u organización para ciertas cosas. ¿Para qué sí necesitas estructura y organización? Uno, para reclutar nuevos liderazgos en esos territorios, para tener nuevos candidatos en esos territorios, para poder tener presencia de capacitación y formación en esos territorios más cara a cara. Pero para hacer campaña per se, se mostró, tanto en la subida rápida de Pineda
como lo que hizo ahorita Bernardo Arévalo y el partido Semilla, que no se rigide tanto. Ahora, pongamos atención a una cosa. Sí, metieron 23 diputados, pero el grueso de esos diputados vienen de dos lugares. Municipio de Guatemala, Distrito Central, son 11 diputados que estaban en juego. Ganaron 7. 7 de los 11 diputados los ganaron ellos. Y en municipio de Guatemala ganaron 7 de 19. Ahí van 14. Y 5 del Estado Nacional, principalmente, por ese montón de votos que sacaron en el departamento de Guatemala. Ya llevan 19. Los 4 sí salieron, uno de Zacatepec, uno de por allá, pero no fue por estructura u organización que estuvieran allá. Fue por el voto duro que tienen ellos en el área metropolitana que les alcanzó. Semilla lleva 2 elecciones. Lleva 2 elecciones ganando el distrito metropolitano, ¿ven? Ya podemos hablar que ese es su bastión. Ahora, Dinero le tomó 4 elecciones ganar una vez. Estos muchachos en 2 elecciones seguidas ya lo ganaron. Ahora, cuando tú ves el mapa, Quique, se asemeja a aquel verde, el corazón que en algún momento fue naranja, ¿se recuerdan? Y bueno, sigue siendo muy urbano, ¿verdad? Y creo que ayer una jalada de realidad que tuvimos los que estábamos el hecho de la penetración del internet, de la brecha digital, cómo se va reduciendo. Siempre pensamos que, y voy a citar a mi compañero Daniel Herring, que tiene un compromiso y no nos puedo acompañar, de que decía, es que en el interior no conocen a Bernardo. Parecer, esto ya comienza a ser otro camino de penetración de marca, de campaña, y muchos le apostaron a las redes sociales en esta elección, algunos mejor, en otros de forma muy amateur, pero eso no evitó que también existieran los que no pudieron entrar, los que se quedaron con las ganas, tal vez los que se quedaron con poquito, los que creyeron que iba a ser fácil entrar al Congreso de la República, tal vez no le pusieron ganas. Acuérdense que las elecciones, el que las gana es porque el que lo más quería ese puesto. ¿Y quiénes pueden ser algunas de esos personajes, Quique, que pues no llegaron, incluso partidos que mueren o que se extinguen? El primero, y te lo mencionaba hace un rato, primeros que estuvieron publicando acá, Jimmy Morales con FCN. El único potencial que tenían ellos era que entrara Jimmy, no entró, entonces ya se muere el partido. Podemos tampoco metió diputados, ahí estaba tu amigo influencer, diputado, iba de tercero, todo el mundo iba a entrar, pues, pero no iba a entrar. Pero bueno, igual decíamos de Raúl Barrera, no iba a entrar, y entraron 2 más detrás de Raúl Barrera todavía. Entraron después en la cola. El otro es Pati Sandoval, de Humanista también muere, no entró Pati. No entró un señor Santos. Bueno, el hijo de Valizón, que yo pensé que la tenía fácil en el PT. No entró, pero entró 3 quiebres. Bueno, pero esa era una carrera por su propia líder. Se fue el partido. Si no entra él, el partido se muere. Se muere. ¿Quién le salió el partido a Valizón? En Chiquimula, ¿qué le pasó a Boris? ¿No entró entonces o sí entra Boris? Creo que sí entra, pero entró 3 quiebres de primero. Él ganó ahí, pues entró, 3 quiebres entró. Pero te decía, Pati Sandoval no entró. Pati Sandoval no. ¿Sí? Egenhardt, no. No entró. No entró. Tampoco entró Maciel Carrillo. Que estuvo en algún momento. No entró tampoco Maciel Carrillo, con lo cual se muere el PAN. El partido más antiguo vigente en este momento es el PAN y PAN muere con esa elección. Entre los fallecidos y víctimas de esta hecatombe está, bueno, recordemos, FCN, Podemos. MLP, ¿qué pasó? MLP, sí. El MLP tampoco entró. Se quejaban conmigo que había puesto solo un diputado para el MLP. Y yo lo puse porque dije, algo van a meter igual que la vez pasada. Cero. Pero, Quique, esta era la elección de la estructura que decían ellos, de las bases, de los distritos, de las alcaldías. Pero no he revisado alcaldías. La elección pasada metieron 0 alcaldes, metieron un diputado o diputada. En esta ocasión, 0 diputados. Salvaron. Voy a ir a contar a ver si hay alcaldes, pero yo creo que tampoco metieron alcaldes. Arriesgaron mucho el MLP porque quiera que yo no. Yo te voy a decir sincero, Creo que el MLP, la estructura del MLP, en su momento operó para Semilla. Semilla aprovechó. Es que el tipo de voto del MLP es muy parecido. La gente tiene en mente, ven, que el MLP es un partido indígena rural. Y no es cierto.
su base original, CODECA, si quieres verlo así, está en esos municipios. Pero el voto duro de ellos la vez pasada, la mayoría de los votos que ellos sacaron no fueron del área rural profunda, fueron de áreas urbanas, de académicos, de intelectuales, de gente joven, más progresista, era otro rollo, no era un proyecto reivindicativo ruralista indígena, era una población, un votante más urbano, no necesariamente urbano de la Ciudad de Guatemala, urbano de Chimaltenango, urbano de los departamentos, de Sololá, de esos lugares, y creo que al no haber comprendido eso, quien los absorbió porque la ola los agarró, fue Semilla fue el que agarró mucha esa fuerza, URNG y WINAC, entre ambos juntos metieron un diputado. Ah, bueno, entonces ellos están ahorita, se salvaron. Uno de los dos se moriría, porque ¿de quién es el diputado? ¿De URNG o de WINAC? A la ficha. No sé de quién es, pero mientras, o sea, sí son partidos históricos que salieron, el MLP tal vez porque recientemente había hecho historia, salió el PIN, salió el PAN, salió el PON, no, el POC no. También estos que se generaron de FCN, del gobierno de Jimmy, también no tuvieron éxito. Unión Republicana también muere, Partido Republicano también muere, Mi Familia también muere. Estos partidos que eran partidos como Pro Familia, de derecha, conservadores, sociales y todo esto, todos esos partidos fuera. Habían mucha oferta similar, eso creo que también eso afectó, o sea, uno no sabía si este candidato era Unión Republicana, Partido Republicano o otro partido que era rojo y azul. Estaba buscando Woody. Pues no lo encontró. No. Solo lo encontró demasiado tarde. Hablando que me le pegan una alcaldía, es que bueno, pero igual te desaparece el partido. Es bueno aclararlo, Kike, porque la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los factores que hacen que un partido pase a mejor vida? Bueno, 5% de mínimo de votos, ajá, una diputación, y las alcaldías pues no provocan recordemos que hay comités cívicos. Podemos ganó unas 8 o 10 alcaldías, pero no ganó ningún diputado, con lo cual Podemos desaparece como partido. A ver, dice, los partidos que no tienen candidato a presidente y tampoco alcanzaron curul desaparecen también. En ese caso sí, es correcto. En ese caso sí, ok. Sí. Mi gallo, el voto nulo, porque es el que le ganó a todos. Sí. 17% podemos esperar de eso. Uh-huh. Sí, pues fíjate que nos estaban alegando, ¿te acuerdas que nos habían estado alegando que por qué promovíamos el voto nulo algunos y de esto? Desde un momento dado decían que si eso se promovía, seguramente se iba a favorecer a los partidos de siempre, a la UNE. A los tres punteros, era la narrativa. Ajá. Entonces, si el que entró fue Arévalo, y no que se favorecía a los otros. Es más, el Villacorta y Arévalo fueron de los que más pelearon que por qué se promovía el voto nulo. Y hoy muchos partidos de derecha nos reclaman que culpa de que promovimos el voto nulo entró Arévalo. Yo no entiendo. No entiendo. Decían que si promovíamos el voto nulo, quien iba a entrar era Sandra contra Suri o contra Pierre Conde, porque ellos tenían voto duro y que a ellos no les iba a afectar el voto nulo. Voto nulo sacó 1,000,000 de votos y aún así entró esta alternativa, que es Bernardo Arévalo, con más de 500,000 votos. ¿Qué crees que los candidatos se van a querer pelear ese voto nulo? ¿Con qué? Si es un voto de insatisfacción, de descontento, voto, de frustración. Es un voto natural antisistema. Es un voto natural de rechazo al sistema. Y si vos te pones ahora a pensar, ¿Sandra Torres representa el sistema o Bernardo Arévalo representa el sistema? ¿Quién de los dos representa el sistema? Pues Sandra Torres. Entonces, ese voto nulo o no va a votar o va a votar por Bernardo Arévalo. Pero no es un voto que ahora diga, ay, vaya, ahora sí mejor voy a votar a Sandra. Nos preguntan este fenómeno de Vamos en las áreas, sobre todo en las primeras áreas urbanas, que era donde más llamaba la atención, porque uno imaginaba esta estructura de municipalidades que todas juntas iban a hacer una especie de ola o de tsunami que llegara y llevara a Conde tal vez a una posible segunda vuelta. Pero nadie se imaginó que comenzaban a salir números de áreas urbanas de Vamos que no eran tan mal. ¿Cómo uno imaginaría que tuviera un gobierno con el nivel de popularidad que tiene Alejandro Giammattei? Aquí estaban caminando por dos lados, la campaña, los alcaldes y el gobierno central.
Esto no es popularidad, esto es clientelismo, esto es estructura, esto es poder, esto es la forma tradicional, antigua de hacer política. Hoy estás viendo en esa segunda vuelta dos formas distintas de hacer política. La forma tradicional de hacer política por medio de pactos con otros candidatos, con otros alcaldes, yo te doy tal cosa, vos me das tal cosa, yo te ayudo si me das un ministerio, o me das tal espacio cuando lleguemos al gobierno, o le das a mis diputados algunos contratos, cosas por el estilo. Y la otra, de Bernardo y de Semilla, que ha sido romper el esquema, no prometer esas cosas, ser demasiado franco en algunos temas, pero tiene una particularidad, le está llegando a un voto joven que tiene una visión distinta de que quisiera, que está rompiendo los esquemas, pero que además se dedica a convencer a su papá, a su tío, a su tía, a su abuelo, a su abuela, muy uno a uno en esos pequeños nodos, y eso es confianza. No llegó el influencer X en el YouTube y te dijo, mira, yo voy a votar por aquel, pero es una onda que me regaló esta camisa. Que no, te está hablando tu tío, tu hermano, tu sobrina, tu prima, y te está diciendo, mira, ya leíste a Bernardo Arévalo. No, ¿este quién es? Porque muchos ni siquiera lo conocían, no lo decías. Entonces empieza este tipo de conversación, y entonces el convencimiento no viene de una pantalla. El convencimiento viene de un cuate, una cuata, joven muy probablemente, que te conoce o que está en tu entorno, que es tu pariente, y está diciendo, mira, yo creo que deberías tomar en cuenta esto. No, es que mira que dicen que nos van a convertir en Venezuela. No, mira, fíjate que no, aquí está el plan de gobierno de él, revísalo, contame, platicame, a ver qué pensás. Ese es el tipo de convencimiento y de redes que ellos crearon. Nos preguntaban también las alianzas. Es muy temprano para hablar de eso, pero en otros ejercicios de segundas vueltas las alianzas son una cuestión más de una coreografía política, más que realmente un apoyo o tantos votos. No se endosan los votos de esta manera tan fácilmente. Sin embargo, creo que por que es más old school, Sandra va a querer hacer aquel esfuerzo y aquella foto de todos están conmigo, pero es que todos es el sistema y es el que no, no te votó. Todos sí están con ella. Todos sí están con ella. Mi pedido sí están con ella. Todos sí, sí están con ella. Sí, esa parte. Que no le ayuda. Entonces, es que eso es lo que yo le decía cuando lo de la princesa y todo el relajo, que yo decía, mira, es que se está retuiteando, que yo la apoyo. Yo le daba retweet y le estaba haciendo campaña para ella. No, estoy haciendo anticampaña, porque si este cuate, RMR, la está apoyando y yo lo retuiteo, la mara va a decir, yo no quiero estar donde ese cuate esté. Te funcionaba como anticampaña. Pero vos preguntabas de la alianza, y aprovecho para responderle a Karina. Karina Flores te preguntaba lo deportivo y la marca. Sí, hay alianzas que otra vez no es una alianza que vos le digas, mira, apóyame, a cambio yo te voy a un ministerio, te voy... No, las alianzas funcionan cuando la persona genuinamente dice, miren, yo sí creo que este cuate puede, y este cuate sabe, pero revisemos. 3 elecciones seguidas, Viva había sacado 280 mil votos. Muchos argumentábamos que era un voto duro evangélico. Un voto duro de ciertas, de ciertas estructuras y que se mantenía. No importa si era Harold Caballeros, Isaac Farchi, Suri Ríos, el que fuera el candidato sacaba 280 mil votos. Perfecto. Esta vez Juan Luis me hizo ver en uno de los programas con él, me dice, mira, pero él subió mucho en el área rural. ¿Cómo es posible si el voto evangélico es más urbano? Y ahí está el efecto Portillo. Porque Portillo ha estado en todos, ha estado en Bien, ha estado en Viva, y en los 3 les duplicó los diputados que tenían la elección anterior, donde él no había estado. Sí tiene un efecto y un impacto importante en el área urbana o rural del país. Lo recuerdan con mucho cariño, recuerdan el apoyo que un momento les llevó, y eso se vuelve votos, sí, sigue volviéndose votos. Es un capital político que está vigente todavía. Bien, bueno, lo vemos reflejado. Muy personal. Hay personas que no sabían quién era el presidenciable de Viva. Me preguntaban, ¿y quién es? Es don Armando Castillo. Sacó unos cartelitos que decía, soy el del trabajo. Acá en la capital, pues no se vio mucho, pero vemos esos efectos. Sin duda han de tener ese nicho de esos 200. Yo conozco a Armando mucho y lleva años de trabajar en Viva. Era secretario de organización junto con Jorge Castro, que entró de diputado por los municipios de Guatemala, y es un tipo de partido. Armando ha estado en el partido desde que se fundó, a la par de Harold Caballeros, conoce la estructura, conoce a los líderes comunitarios, y la verdad que me sorprendió cuando él mismo se lanzó de candidato. Y es otra cosa interesante,
que lo remarcó incluso Meme Conte en una entrevista con un cuate que creo que vos conoces. Ah, ¿qué? Una entrevista y le preguntó, mire, pero usted los del pacto este, y no le quiso decir pacto corrupto, Soto Ángel, ¿verdad? Sí. Sí, la alianza criminal, digo, la alianza oficial. Esa alianza era con tantos partidos, y el único que se retiró en su momento del partido fue Vima. El mismo, o sea, fue, él sí le hizo la campaña a Vima, pero entonces, si ese alguien que ha trabajado se dio cuenta y hace un par de años decidió desmarcarse del gobierno, ¿ven? Hizo una estrategia interesante. Me sorprendió cuando convenció a Alfonso Portillo y a Evelyn, que por cierto, Evelyn regresa al Congreso. Regresa al Congreso. Pensamos en algún momento que la entrada de Portillo iba a mermar algún apoyo de ese nicho de conservador que tenía Viva, pero vimos que no. Fue un suma-suma, un gana-gana. Y dos de las que entraron con Portillo esa vez, con bien, entraron al Congreso. Una con Viva, que es él, y la otra Andrea Villagrán, segunda en la Metro. Andrea, es cierto. Este es un capítulo especial y aparte, la municipalidad, ¿qué pasó? El Palacio de la Loba, ¿faltó? ¿De quién fue la culpa? Poquito. Stop the count. Y pararon el count. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están los digitadores? ¿Qué sucedió? Hay dos o tres problemas distintos. Y te voy a aprovechar porque Henry dice que Ninochka hizo la maniobra. Vos lo dijiste ayer. Vos decías, no. ya todo el hate se mía. Ya. Bueno, llámoslo así. ¿Qué pasó en la Muni primero? Y después hablamos del caso de Ninochka, que me parece una extraordinaria candidata. Zona 18, zona 24, zona 25 son las zonas de hate. No tiene mucho amor Ricardo Quiñones en ese. Donde más gana Ricardo Quiñones son la 15, son la 10, son la 7, son la 11 en algunos casos, pero son la 18, 24, 25, son la 21, son zonas que Canela ganó en la elección pasada y que ahora él tenía previsto que podía ganar y que debía ganar. En algún momento dado, cuando vio la Muni que empezó a apretarse el conteo y zona 18 no había terminado, el argumento de Canela y su gente es que empezaron a presionar y a amedrentar a sus fiscales que estaban en las mesas. Muchos de ellos se fueron porque les dio miedo el sector, el área, que si podían llegar mareros, que todo esto. Y se empezaron a ir y no se esperaron hasta el final para llevarse el acta. Ajá. Hay ciertas mesas ahí que no habían entrado al conteo del sistema, el famoso sistema. Uh-huh. Y había preocupación porque eran 230 mesas de ese sector. Cuando la gente de Creo empezó a averiguar qué estaba pasando, resultó que los encargados del centro agarraron las cajas y se las llevaron para el parque de la industria, porque ahí está la Junta Electoral Departamental y Distrital de Guatemala. Cuando llegaron ahí, la gente de Creo trató de empezar a involucrarse, a averiguar qué estaba pasando, trataron de impugnar las mesas, pero aquí hay lo importante. La impugnación de la mesa se hace en la mesa. Si su fiscal se fue y no impugnó el voto en la mesa, no hay impugnación de la mesa. Entonces ellos trataron de impugnarla después, ya en el centro. Pero entonces te piden, también usted va a impugnar, enséñeme el acta y va a impugnar. ¿No tenía el acta? No tenía el acta. O sea, al no tener acta, no pudieron impugnar en ese momento. Hay otros mecanismos. Lo raro es que en medio de ese mecanismo, o de ese dilema, certificaron la elección formalmente. Te tardas hasta 8 días en certificar una elección, porque hay alguna que otra impugnación, algunas veces, cosas por el estilo. Hoy, ni siquiera 24 horas después de que se habían cerrado las mesas, ya certificaron la elección a favor de Ricardo por 360, cosas por el estilo. Pocos votos. Eso deja muy mal parado políticamente a Quiñones y... creo que le da un trecho de acción a Canela para seguir en el tema. O sea, pero pensar solo en esto. En la narrativa sí, la gente dice se robaron la elección. Ahora, lo que pasa es que estos procedimientos se van complicando conforme va pasando el tiempo, Quique. Valor Unionista tienen 12 diputados, pero de los 12 diputados, uno es unionista. Álvarito. Entonces imagínate que pierdan la Muni, además de quedárselo con un diputado, para efectos prácticos, mataste el partido. Entonces esta Muni la van a defender
con sangre, la van a defender con todo lo que quieran, hasta la última instancia, y ya no solo Ricardo, se vuelve hasta una cosa de valor, de poder determinar, de tener una fuente de poder con la que puedan seguir operándome. O sea, esto lo van a pelear a muerte, va a ser muy duro y probablemente algo largo el proceso legal. Yo creo que incluso me atrevo a decir que hay ciertos partidos que no van a saber cómo gestionar la derrota. O sea, creo que hay partidos que están perdiendo, ganando. Por ejemplo, este espacio de Meme Conde en un tercer lugar, es una derrota que sabe a triunfo cuando ves que tienen 40 diputados. 44 están. 40 era el último, pero no está mal. No ganaron la presidencial, pero retienen poder. Sandra pasa a la segunda, pero también tiene un número de diputados. Entran dos hijas, por cierto, una cosa pero extraña. Por partidos distintos. Ajá. Nadie entra por el gallo. Por el gallo, ¿cómo se llama? Ah, ese. El Rudy Guzmán. Y también el panorama del Congreso de la República se ve fragmentado. Eso no es nuevo. Pero sí pueden haber unos polos fuertes de concentración de poder, que puede ser Vamos y UNE. Mira, lo otro que vos me decías al principio, qué cosas habían llamado la atención. Me llamó la atención, sinceramente, porque no lo vi por ningún lado, Elefante. Elefante se salvó. Creo que son dos. Rodrigo Pellecer es uno del Estado Nacional. Creo que hay un segundo diputado de Elefante, pero se salvó. Elefante con ese diputado se salva. ¿Él viene de lista o de distrito? ¿De dónde? Distrito Nacional. Rodrigo Pellecer, el Distrito Nacional. Y eso que no vimos en la huella del elefante con mucha notoriedad, y pensábamos que eran los que iban a desaparecer en peligro de extinción, pero no. Ayer había visto una quinela, ahí tu equipo, ayer en el estudio hicimos una quinela, y uno de tu equipo fue el que le pegó. Él dijo que exige las pizzas, exige el pago. ¿Sí? Iba a quedar de último lugar, efectivamente el pinto de último lugar, penúltimo lugar quedó. Ya ni me acuerdo, humanista, creo yo. ¿Humanista? ¿Lexan? Sí. ¿O Sammy? No. No, pero ahorita sí lo puedo chequear. Y Sammy quedó ante penúltimo. Es que él no pudo votar por él mismo. Déjame ver. Aquí tengo esto que es Ciudad de Guatemala. ¿Dónde es esto? Mi familia. Sí, esto es Elefante. No, a ver. El PIN, 7,738 votos. A ver quién otro. No, sí fue el PIN. El PIN fue por mucho el que menos votos sacó. Arriba de ellos, FCN Nación 21,900. Sí fue el PIN por mucho el más bajo. Y el segundo más bajo fue Sammy. Bueno, algo que pudimos ver en redes circuló es este. Esta despedida así de sonaba la música de Titanic, de fondo, la flauta. De Manolo Villacorta. Me dio como un poco de. Como de. Entre tristeza y cringe. Pero. porque creo que era un perfil que anunciaba cosas más interesantes, pero en el camino se fue retranqueando y no sé qué le pasó. Sin duda sí le afectó el resultado. ¿Se creyó que era puntero, acaso? Yo creo que sí creía que estaba más alto. Ahora, porque regresemos al tema ese de las encuestas con el tema de Manolo. Manolo, en la encuesta de Prensa Libre igual salía en 5-6%, no estaba mucho más alto que eso. Y por ahí salió, un poco más, poco menos. Entonces él sí está más o menos donde la encuesta lo puso. Si revisan las encuestas, Manolo Villacorta salió más o menos donde esas encuestas lo ponían. Yo hablé con varios encuestadores y me decían, mira, a mí no me parece Manolo arriba de 7-8%, pero igual te decían de Bernardo. Te decían que Bernardo estaba entre 5-7%. Esa era la dinámica o más o menos donde estaban. Entonces yo sí creo que Manolo, primero creyó que sí daba para más, pero segundo, llegó un punto en el que sí decidí vos decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Vos te siguen chingando que estás que no, no, dije que Bernardo se parecía un poquito al doctor Simi, pero
todos nos tenemos ahí parecidos a ciertas cosas. Yo tengo muchos parecidos a muchas cosas que son desagradables. Pero bueno, sigamos con el tema. Me da pena que te preguntan y no le respondes a tu público, pues. Bueno, a ver, Quique, estábamos en regrésame a la realidad. Porque... Vía corta, mira, me parece razonable, creo que hay personas que en un momento dado, cuando consideran que su esfuerzo máximo lo dieron ya dos ocasiones ser candidato y no dio para más, decidió que se retiraba. Igual esperemos, no sé, dentro de un año, dos años, de repente lo vuelve a llamar a alguien, pero hoy por hoy creo que sí. Lo sintió y no se lo ha amargado, porque no era amargado el mensaje. No, era como de una despedida, ¿no? Entonces, así como, bueno, como cierre de una etapa. Ahora, en la conversación de redes sociales, mucho era por quién votó, por Vía Corta, por Bernardo, los comparaban, los ponían al mismo nivel. Creo que ahí sí, en el trayecto de la campaña y de la coherencia de campaña del discurso, creo que ahí sí tuvo bandazos Vía Corta, no los ha tenido tantos Bernardo. Esperemos qué va a pasar, porque ahorita es una etapa de puentes, una etapa de te sientas a hablar con todos. No sé quién tiene mayor capacidad, yo creería que Bernardo, de poder tener algún sentido de conciliación y de escucha. Lo que yo creo es que hay algunos sectores que no la tienen hacia Bernardo. Y creo que ahí sí hay ya ciertas naves quemadas o ciertos prejuicios que no van a dejar avanzar ciertos acercamientos. Pero es que la señora Torres no es, para ellos creo, una mejor solución. O sea, esto es un trago amargo. Lo veas por donde lo veas. ¿Para quiénes? Yo creo que más para el sector más tradicional, que no pensaba tener que negociar. Tal vez con la señora ya han avanzado en algunas otras ocasiones, pero no les agrada. No creo que Bernardo sea de su predilección. La portada de Prensa Libre. O sea, hoy yo trabajé ahí. Le tengo mucho cariño, tengo amigos entrañables ahí. ¿Cuál era el énfasis de poner eso en ese pedacito? Es que es, ajá, o sea, no sé qué. Que realmente esa portada transmite a muchas cosas que tienen diferentes significados. Entonces, pero creo que... ¿Alguien lo puso para decir lero, 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 mire dónde quedó? ¿O alguien lo puso como que era el del grupo de ellos y resaltar, ay, miren, lástima, nuestra candidata quedó mal? ¿Era burlándose de cómo quedó o era lamentando dónde había quedado? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que lamentándose. Yo creo que así como... O sea, dimos tanto, esperé tanto de ti y me das este número, esto no pasaba antes, ¿qué está sucediendo? Y también creo que ahorita es un buen momento para reflexionar sobre narrativas que pegan con la gente. Esto, a ver, así sí se lo criticaba yo hace mía, pues o sea, se lo voy a reconocer. Yo creía que, bueno, creo aún que ellos pueden mejorar mucho su engagement, la empatía con la gente. Creo que han avanzado bastante en vincularse con los jóvenes, tienen que vincularse más con el adulto y también tratar de dar más confianza de que saben hacer las cosas, porque eso va a ser un punto en donde los van a atacar. Pero creo que del lado de estos partidos que tú mencionabas, conservadores, la familia tradicional, o sea, creo que, señores, tienen que hacer cuenta que no son los temas que en este momento el guatemalteco que va a votar le importa, o sea, quiere tal vez el trabajo. Hagamos un resumen rápido de lo que mencionaba, por ejemplo, en sus discursos. Él no hablaba de la 2030, no hablaba de proaborto, pro vida, no hablaba de nada, de religión, hablaba de trabajo, hablaba de desigualdades, de falta de reglas claras para competir, de injusticia y de corrupción y de los mismos, la política sucia. Creo que tienen que escuchar eso, estos nuevos partidos que van a surgir, porque de estas cenizas tienen que levantarse algo. Y a ver si lo escuchan, Quique, porque ya vi unos posts ahí que lo que hacen es se están atrincherando más algunas personalidades de esos lares. Sí, lo veo que no les queda de otro, pero a ver, cuando vos lo ves así, el mensaje principal de ellos era
estos quieren traer a Sissi de vuelta y eso está mal. Pero creo que es un tema que ellos nunca midieron. Hay una frase que a mí me retumba siempre en la cabeza cuando hablamos de estas cosas, que era del Xolón Porras, de Gustavo Porras. Ajá. El Xolón decía, cuando uno empezaba a decir, es que todos piensan que eso está mal. Entonces, bueno, ¿todos quiénes? Todos con los que vos hablás, todos los que están en tu entorno, todos los que son parte de tu círculo. Entonces, muchas veces creemos que la gente con la que hablamos todo el tiempo es todo el mundo y que así piensa todo el mundo. Y el tema que le pasó a la derecha y le ha pasado ya por muchos años es que creen que porque logran vender que hay estabilidad económica. Ir, un cambio no es, cambiar por cambiar no es bueno. Sigamos la estabilidad. O sea, esas cosas, como en su entorno eso suena bien, creen que al resto de la gente le suena bien. Y ahí es donde hay una equivocación muy grande. Cuando le decían a la gente, es que mire, si sigue era malo. Ven, pero entre el 70 y 75% de la gente decía que era bueno. Uh-huh. El grupo pequeño que decía que era malo, porque eran con los perseguidos, o los ideológicos, o la razón que haya sido, no me importaba. Era un grupo muy pequeño. Y ahora tenías como 7 partidos que estaban peleando por ese grupo. Ajá. Y que eran muy parecidos y no eran nada creativos en sus ofrecimientos. Justamente el del PIN. Él parte de lo que se llenaba de orgullo era decir que él había sido el abogado que había sacado a la CICIG. Quedó de último. Quedó de último. Sacó 7,000 votos. ¿Qué te dice eso para que tu principal oferta era algo que la gente te dijo, no me gusta, no me interesa, no estoy de acuerdo con vos? Lo entenderán. Entenderán que su principal oferta le dijeron, no, me interesa. O sea, cambia de oferta para la siguiente ronda, no sigas con lo mismo. O sea, no le están diciendo a la gente deja de creer en eso, pero simplemente eso no está pegando. Y no pega lo suficiente para que llegues a algún lugar, ven, es que es el tema. Creen que porque su entorno eso les gusta, sobre eso siguen machacando. Creen que en su entorno hablar de algunas cosas de religión o de Dios les gusta, creen que con eso le llegas a todo el mundo. No, tienes que poder llegarle al tema que a esa persona le interesa. Tienes que aprender qué es lo que le falta, qué es lo que vos le podrías apoyar y cómo conectas con esa persona para ofrecérselo. No es yo te voy a decir qué es lo que vos necesitas. Eso era esta era una reflexión que se le hacía mucho a los partidos, no sé si podemos decir históricos, porque bueno, ya no existen pues algunos de ellos, pero digamos de esa izquierda de a los años posteriores a los acuerdos de paz, de que seguían machacando el tema de la lucha de clases, el tema de la reivindicación, el tema de la reforma agraria, que eran temas que estaban en el core, ¿no? Estaban ahí, pero no vinculaban a las personas, al votante de a pie, para decir, ah, sí, voy a votar por el Zurdo Sandoval, por ejemplo. No, o sea, y eso le está pasando ahora a la derecha sí. También, ya. Ajá. Sí, pues lo mismo, o sea, son unos extremos. Cuando te encerras en un mensaje muy, muy, muy compacto, muy limitado en tu público, es posible que a ese público le encante y te ponen un montón de likes, porque tienes 500 gentes que, en tu entorno que les gusta. Pero con 500 gentes no ganas ni una curul, no ganas ni un consejo, o sea, un concejal, o sea, necesitas ir más allá. Y eso no quiere decir que vaya a ser otro extremo, que es el populismo. Pero entender, ok, a usted le interesa que cuando llueva no se inunde su calle. Ok, le voy a hablar de eso. A usted le interesa que no hay empleo en su entorno y usted quisiera más oportunidad de empleo. Bueno, vamos a hablar de eso. Mire, yo quisiera que cuando llego a mi colonia no me asalten. Ah, le voy a hablar de eso. Pero no les hablan de eso. Les hablan de cosas que para ellos son importantes, no para el que los está escuchando. A ver, en estas primeras horas de post-evento electoral, hay Mulet. Dice, ¿qué pasa ahora con Mulet y Suri? Lo intentarán. No, Mulet ya está grande. Ya, él es oportunidad, pero de él. Entonces, no creo que quiera someterse a otro estrés como ese. Suri, antes de pasar a lo de Semilla, Suri. A mí me decepcionó porque yo conocí una etapa de Suri los últimos años en el Congreso. Ven, el pueblo manda. El pueblo manda, y hoy sí le han dado un mandato muy claro a ella. Quédese en su casa. Un tiempo, pero por eso le digo, me decepcionó porque yo vi la faceta de una Suri que era capaz de negociar ciertos temas con algunos grupos en donde históricamente no la veías. Creo que era cuando ella era más ella, y de eso hablé una vez en uno de estos espacios. Pero cuando ella no es ella, sino es la que
El personaje. Debería ser por quien es, por quien es hija de, por quien encarna esos ideales. No ganó, no conectó y jugó a lo seguro. Nunca se quitó la chalina ni la Pamela. No, fue sí, presidenta antes de candidato. El 22 de mayo, después del 22 de mayo, le pusieron tenis y le pusieron gorra. Y lo puedes revisar. Y sí, lo hizo. Y se encaramó a la motobomba de los bomberos. Tarde. Sí. Ahora, estoy de acuerdo con vos, Alfredo. Mira, dijiste algo que es excelente y estoy de acuerdo con vos. A mí me encantaba la Suri de ese primer momento porque era abierta, hablaba de temas de educación de sexualidad reproductiva, hablaba de temas de ACO, temas de salud. O sea, estaba muy abierta a incorporarse a esos temas. Hasta la acusaban de que era demasiado objetivo de desarrollo sostenible, porque no era la gente 2030 en aquella época, y que era demasiado Naciones Unidas, y que era demasiado suave y largo. Pero parte de lo que ella lo estaba haciendo es porque ella quería acercarse a ese segmento también. O sea, ella buscaba acercarse ahí. Pero después le tocó jugar un rol, y el rol era ser la candidata de ese sector conservador, social, pro familia, pro vida, y todo ese mensaje lo tenía que simbolizar ella en la forma en que hablaba. Y esa no era ella originalmente, esa no era su vida. Y era impostada también. O sea, yo creo que no sé si ayer fue una noche de decepción o era una noche ya esperada. Creo que ya lo esperaba. Yo creo que esto ya estaba cantado. No la vi ya en las últimas etapas, no la vi ni en el cierre. Sí publicó hoy un agradecimiento. No reconoce casi implícitamente el resultado, pero obviamente implícitamente reconoce el resultado. Pero sí dio la cara hoy, a diferencia de algunos, como vos decís, sí dio la cara hoy. Dijo gracias y pues dijo, ahí se los encargo, vean qué hacen con lo que les quedó, ¿verdad? Pero sí dio la cara, por lo menos. Sí creo que hay un nivel de frustración porque desde hace 3 meses su entorno en particular ya la quería presidente. Sí, sí. Y ahí no supo reaccionar a las cosas que ellos mismos estaban haciendo y que podían ser, que se podían reencauzar, pero no, eran, cuando ya sos presidente, ya sos el Mesías, ya mesiánico, ya no te dan las ganas para... Vos empezaste hablando de esto al principio. ¿Cómo puede evitar Bernardo, ahora para que le des un consejo positivo de todo lo malo que le has tirado y la tierra que le tiraste? ¿Cómo puede evitar Bernardo y Semilla caer en ese triunfalismo que, como es contra la señora, ya ganamos, ya estuvo, ya estamos del otro lado? Ya está pasando ahorita en estos momentos. Revisa Twitter, ya están saliendo ciertas reivindicaciones que no fueron tampoco el core de lo que estaba manejando Bernardo en la campaña. Le recomiendo, hay una entrevista, un pedazo, un fragmento de que habla con Daniel, en donde hablan de la ideología, y claramente el movimiento Semilla es un movimiento que se identifica como progresista, socialdemócrata, pero saben que estos no son los temas de la campaña en este momento, y ahorita estoy comenzando a ver en el hype de todo, que están comenzando a salir esos colores que puede hacer que el votante de ayer diga, uy, eso no es lo mío, pues, o sea, no es mi prioridad, mejor me quedo en mi casa. Es tiempo, están a tiempo para no cometer ese error, pero en eso estamos, y creo que pueden caer en hacerlo presidente y ministros, ¿no? Porque también ya están hablando de ministerios antes de tiempo. Hay tres tipos de candidatos. El candidato que busca ganar a toda costa, entonces va a decir lo que sea popular y lo que le guste a la gente, sin importar cómo lo crea o no lo crea, además. Está el candidato de nicho, el que, y no debe de inicio ser eso, de nicho, en el sentido de que, bueno, yo voy a hablar, digamos, en Europa, a pesar de todo lo que se habla de la separación de iglesia y Estado y todo, en Europa hay partidos religiosos, partidos cristianos. En Israel hay partidos musulmanes y hay partidos judíos, ortodoxos, pero son partidos, y su agenda es promover esa línea en el Parlamento, es llevar eso al Congreso. Su línea no es ganar la mayoría, porque no van a ganar nunca con mayoría con lo que están promoviendo, porque tienen una línea particular. Y te dije religiosos, pero puede ser ambientalista. El Partido Verde, los verdes en todo el mundo, no esperan necesariamente ganar a veces, sino que esperan tener suficiente incidencia para que quien gane tenga las cosas que ellos están promoviendo. Entonces, este es otro tipo de candidato que está consciente que nunca va a ganar, pero que tiene que hacer el mejor esfuerzo hasta de ser exagerado, ven, de llevar hasta el extremo su propuesta para generar
si no conflictividad, discusión, debate del tema. Y hay un tercero, el tercero que está pensando solo en él mismo o en ella misma, donde no le importa el voto, no le importa la agenda, es cómo me veo, cómo me van a ver a mí, cómo me voy a posicionar para el día de mañana, y se ocupan más de su persona, de su ego, digamos, o de su imagen. Son tres tipos de candidatos muy distintos. ¿Qué necesitas para ganar? Una mezcla de los tres realmente. Necesitas a alguien que esté ocupado de su imagen, porque si está ocupado de su imagen va a estar consciente de qué está haciendo. Alguien que esté enterado de qué quiere la gente para ser popular, aunque no llegues al extremo de ser populista. Pero también necesitas a alguien que tenga una agenda concreta, que sepa cómo la puede empujar para implementarla. Pero las elecciones no son una competencia de competencias, ajá, sino que son competencia de popularidad. Si no sos lo suficientemente popular, no importa qué digas, no vas a ganar. Entonces, tienes que tener ese balance de poder cuidar tu marca y tu imagen. A veces tienes que bailar, a veces no. Tienes que cuidar la agenda, porque tienes que impulsar los temas que para vos son importantes, sin ir al extremo, pero tenés que también tener la empatía, la conexión con la gente para llegarle con el tema. Y ahí entra un tema que había dicho Karina también, preguntaba, y una recomendación para en este caso, Bernardo. A veces en ciertos lugares tienes que bajar el nivel de lenguaje con el que te comunicas, porque querés llegar a más gente en términos más populares para que la gente entienda. Para que pueda tener un impacto en esa persona que lo observó, que lo escuchó y que puede tener alguna repercusión el día de la votación, el día que llegue a depositar su voto a la urna. Hablan acá los compañeros de el tema de las diputaciones. Gane quien gane, pero si ganara Bernardo, la tiene más difícil con un congreso. Tiene una buena bancada, porque es un número que no habían pensado ser, pero va a tener 40 de Vamos, va a tener a 27 UNES que van a estar con un poco de resentimiento, sino bastante, y atomizados del resto de grupos. Está difícil. Hay una clave, la gente te diría, es fácil, los compras, les pagas. Ya estando ahí, les dices, vamos, chaval, apruébenme el presupuesto, ustedes ya saben cómo funciona, repártanse las obras y demás, y solo me dejan a mí lo que yo quiero, lo que yo necesito. Esa es una forma. ¿Crees que de las dos candidaturas, una está más propensa a hacer eso que la otra? Entonces, el tema de Semilla es poder plantearse, estar en ese modelo de empujar, de contar con el respaldo de la gente, para que la gente sea la que te respalde, y si no te aprueba el Congreso algo, confrontarlo. Pero en un momento dado, incluso, no necesariamente es de, ¿qué te dijera yo?, de ir a negociar con ellos. No, yo esto es lo que quisiera. Vamos a tratar de negociar. Pero si no llegamos a acuerdos, no hay claro. Ustedes hagan lo que tengan que hacer. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer y echemos para adelante. No puedes llegar a enfrascarte en un momento donde no te queda una opción más que como la de Serrano. Y disolves el Congreso. No alcanza, no hay fondos que alcanzan, el cochinito se rompe, porque de plano. Serrano hizo eso. Serrano primero intentó comprarlos, y cuando se volvió demasiado caro, intentó echarlos. Y yo creo que Semilla va a tener que ser muy hábil en encontrar un punto intermedio, asumiendo que gana la elección, ¿verdad? Porque todavía falta ganar la elección. Asumiendo que están peleando con una señora que ya conoce más o menos estos recorridos, que ha perdido mucho. Y que entonces va a querer arriesgar más porque no quiere anotarse otra vuelta. O tal vez no. Tal vez está satisfecha con sus 27 realmente verdaderos diputados, opera con ellos, deja que Bernardo gane y sigue haciendo oposición y vuelve a correr 5 veces más porque ese modelo le funciona. Porque, bueno, porque también muchos se preguntarán, ¿es hora entonces que Semilla deje de ser oposición y haga gobierno? Un campo minado porque están con viejos lobos de mar ahí que están alrededor. Y lo que mencionas es 27 diputados suficiente para tener una mesa de negociación siempre lista, la señora. Protección judicial. Tiene que pasar por ahí las cosas que quieran discutir o que quieran discutir con la bancada de Vamos. O sea, está bien posicionada si pierde. Si pierde, está bien posicionada. Yo creo que hay que comenzar a pensar que si perdiera Semilla, no pasa nada. Ganaron. Tienen un buen número de diputados. Pueden tener una presencia mucho más fuerte, una incidencia mucho más efectiva.
si gana Semía, hay que prepararse. Porque este camino es difícil. Tienes a todo el sistema operando de otra forma. Creo que Semía tuvo una experiencia con lo que pasó con Telma Algana hace 4 años. Y creo que entendieron una cosa. No sirve de mucho tratar de apresurar que las cosas sucedan. Las cosas van a ir sucediendo conforme vaya teniendo la madurez, el equipo. Es posible que esta vez llegaron hasta donde están, pero tampoco podés llegar a desesperarte, a hacer cualquier cosa para ganar, porque vas a saltarte y vas a romper obstáculos. Es probable que si no se gana, es una oportunidad para seguir construyendo la base, sí construir las estructuras en el resto del país que no necesariamente han construido hasta ahora, seguir fortaleciendo el partido, seguir penetrando más con los jóvenes. La próxima elección van a haber 1 millón más de jóvenes, además del 1 millón que no se empadronó esta vez. O sea, el votante de 18 a 40 años en la próxima elección va a ser mucho más grande todavía que esta vez. Es tierra fértil para que ese tipo de partidos sigan creciendo, una población cada vez más urbana, cada vez más educada en algunos niveles. Es tierra fértil para estos partidos, pero no puedes apresurar las cosas. Mira lo que le pasa a Boric, mira lo que le ha pasado en un momento incluso a AMLO al principio, aunque después rectificó y corrigió. O sea, tenés que aprender también de lo que están haciendo otros partidos similares en la región para no irte de boca y creer que tienes que comerte toda la torta de una vez. Comértela por pedacitos, poco a poco. No, y una mala experiencia de este grupo que plantea algo nuevo desde la administración, que no los elijan durante unos 8 años, y eso se puede resentir. Entonces, hay que reconocer cuando tal vez incluso la derrota se sirve para ganar. Y como ahorita algunos que ganaron, yo veo la municipalidad, eso va a ser una casa de usted. Aún ganando, Quiñones. O sea, estos son años difíciles. Ganando en los dos va a terminar con 4 concejales. Uh-huh. El otro va a terminar probablemente con 3, ya son 7. Va a tener 2 concejales, Ninochka, una de ellas es ella, porque ella era realmente candidata a concejal, y un concejal Coro, que curiosamente es el hijo de Tono Coro. Es el hijo. ¿Qué pasó con Tono Coro? ¿Quién le quitó votos a Tono Coro? ¿O se desinfló? ¿Fue Ninochka? Le quitó buena parte de ese voto. Ese voto que estaba por ahí flotando, lo agarró Ninochka. Tono Coro sacó menos votos que la UNE en la diputación y que en la presidencia. Y eso no es normal. Ese voto lo perdió en última instancia. Tono Coro se mantenía en tercer lugar todo el tiempo en las encuestas. Ah. Y creo que Ninochka además fue también producto de la ola del tsunami de Semía, que la terminó jalando también un poco a ella y la levantó hasta 17%. ¿Cómo quedó Villanueva? Finalmente ya vamos cerrando, pero Villanueva, ¿se va a Gramajo? ¿Se fue Gramajo. En el hoyo Gramajo? Se va a Gramajo. Pero eran momentos en donde uno miraba candidato de Valor. ¿Fue Valor finalmente? Fue Valor. Es el hijo del alcalde San Miguel Petapa. Morales. Maynor Morales Jr. Los dos son alcaldes ahora. Uno de San Miguel Petapa, el otro de Villanueva. Neto Brand gana nuevamente, cómodamente, en Misco. Ciero ganó holgadamente, mucho más que Neto. Por cierto, una victoria del unionismo, ¿no? Ciero. Y muy sólida, y Ciero tiene futuro. Si sigue trabajando así, tiene futuro. Va a ir a pelear Muni de Guate seguramente en algún momento dado. Lo curioso, San José Pinula. San José Pinula ganó un señor que se llama Johnny Ayala. Y sí, el nombre es parecido, porque es el papá del Johnny diputado. Quedó finalmente por Cabal, ¿no? ¿O no? Sí, por Cabal. Iba por Cabal. Bueno, sirvió de algo para manejar la marca. Bueno, vamos finalizando esta goma ya, este quitagoma electoral. ¿Qué falta por contar ahorita, por contabilizar? Ya solo los alcaldes, falta todavía terminar de contabilizar bien cuántos ganó cada partido. Estaban en eso el día de hoy, creo que mañana ya hay una buena tabulación de cuántos alcaldes ganó. No me sorprendería que Vamos termine ganando más de 100 alcaldes, tal vez no mucho más de eso, pero 100, 140 alcaldes. La UNE probablemente entre 50 y 70 como mínimo, y de ahí se va a ver. ¿Finalmente se lo quedó siempre UNE o se lo estaban peleando Vamos, Valor? ¿Cómo quedó Alta Verapaz? Sí, mira, Chisek y Cobán las ganó la misma estructura de creo que de la UNE, pero el que había ganado antes, el que estaba en Cobán, el que estaba en Chisek, ganó Cobán también. Hay una fuerte lucha en esos departamentos entre Vamos,
la UNE, y en algunos casos Cabal, y en otros casos Valor, que tenía alguna presencia en algunas cabeceras. Xela, la cabecera de Xela la ganó Valor, Patrick Gramajo, muy buen tipo. Vamos, ya tiene 131. Vamos, decía yo, por ahí 100, 140 sería la cifra. Había una pregunta que decía, y me llamó la atención, decía, bueno, en la prensa hay mucha, mucha cobertura negativa del gobierno central, ¿por qué entonces sacan este buen resultado? Ahorita me dicen que salió Victoria. Victoria tiene una muy buena estructura en Cobán. No me sorprende, sí me sorprende que haya ganado la alcaldía, porque había bastante pelea por la alcaldía de Cobán, pero Victoria tiene muy buena estructura en Cobán, muy buena. Pues bueno, Victoria fue otro que creo que sacó la tarea, no tanto el candidato que creo que era más parecido con Bukele que lo que iba a lograr. Y bueno, vamos, como les digo, que lo decíamos en aquel momento, el gobierno creo que caminó por un lado, trataron de hacer esa maniobra, y la campaña por otro, con un candidato que no era del partido, entonces eso ayudó a... Y además perdió su partido. Y que perdió su partido, sacrificó el partido. Bueno, algo debió haber cambiado por eso, esperemos que haya negociado bien eso. Bueno, Quique, muchísimas gracias por este, ya con esta certeza electoral. No sabemos qué va a pasar. ¿Cuándo comenzará ya el hype otra vez de esta segunda vuelta? Porque ahorita todos van a querer darse unos minutos de descanso. Antes del viernes. Tipo entre miércoles y viernes ya va a ser. Bueno, hoy hizo un evento Semía en la Plaza Central. Sí, una manifestación. Y todo empezó a llamar. Sí. No sé, muy pronto para, no sé, ese tipo de demostraciones públicas tal vez tienes más apoyo, pero... No sé que vos no sabés nada de fútbol. En la imagen. Ya me han dicho muchas veces que no sabes nada de fútbol, pero ya se han dicho muchas veces que no sabes nada de fútbol. Pero es como sí, no sé nada de fútbol. Ajá. Pero domingo, si me explicas despacito, voy entendiendo. Jugaste el domingo, fue tenso, estás todo tieso y demás. Entonces el lunes llegas al campo, solo aflojar así un poco. Eso fueron a hacer los chicos hoy a la Plaza de la Constitución, fueron a aflojar así un poco, regresando a donde todo empezó, dice. Bueno, al origen de todo. Está bien. Vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda. ¿Es segunda etapa? No, esta es la... Es la segunda etapa de la campaña. De hecho, no se ha convocado todavía la segunda vuelta. Técnicamente no pueden salir a hacer campaña para segunda vuelta hasta que no proclame el TSE que hay segunda vuelta y quiénes son los candidatos. Bueno, entonces a esperar. No se apresuren, por favor. Y bueno, Quique, gracias por esta platicada y por toda la información que nos has dado. Y bueno, un saludo también a toda la gente que nos envió mensajes. Sí, soy antisemita, me dicen otra vez, pero bueno. Bueno, vamos a hacer, va a estar alegre si esto es el gobierno. Nos vemos, feliz noche. Un abrazo.